Soy respetuoso de la actividad procesal, que en este caso se viene siguiendo. Me siento tranquilo por la defensa, porque como ya lo ha dicho el doctor Franco, no ha habido ninguna conversación ilícita. Lo que ha quedado demostrado, ya el tiempo me ha dado la razón, es la sed de poder de fuerza popular. Lo único que ellos han querido era tener poder por el poder, control total del Parlamento, y de esa manera han terminado vacando un presidente constitucional, el presidente Kuczynski, y después han querido intentar vacar al presidente Vizcarra. Quiero decirles que no me siento representado en lo absoluto por Fuerza Popular. Lo que han hecho ellos es destruir la gobernabilidad y la economía del país. Muchas gracias. La Fiscalía está solicitando 12 años de cárcel para usted. Cualquier información técnica lo va a responder mi defensa, el doctor Franco. ¿No le preocupan las conversaciones que han compartido hoy el fiscal? Le cedo la palabra a la defensa. ¿En las conversaciones que ustedes han tenido le ofrecían obras a cambio de que no vaquen a...? Sí, te escucho, está hablando aquí. Cualquier pregunta referida al proceso judicial lo va a responder el doctor Franco. ¿Qué reclama de ti como un personaje político en su momento que confiaba incluso el fujimorismo en que podía sacar la política? No se ofreció ni una obra. Que bueno, una conducta para muchos que se quebró es en esa conversación. No ha habido ningún tipo de ofrecimiento. Cualquier respuesta, cualquier pregunta de índole legal referido al proceso judicial, por favor. Pero el fiscal ha dicho y ha compartido sin actos. Lo que ha dicho es: el gobierno está con nosotros, te vamos a blindar. Eso es lo que ha compartido hoy. Todo el eso se va, ¿no? Todo eso se va ustedes a debatir en este proceso judicial. Incluso señalan a Gloria Montenegro. Gloria Montenegro está de nuestro lado. Actual ministro todo de la Ciudad. No se va a debatir en el proceso judicial. ¿Nos puede aclarar entonces en qué contexto sí fueron? ¿Por qué citaron a la por supuesto actual ministra de la Ciudad? Buenas tardes ya o buenos días a todos. El fiscal hoy ante la Corte Suprema, ante el juez Núñez Julca, ha faltado al principio de lealtad y probidad procesal que tiene la Fiscalía con el juez. No ha cumplido con individualizar las conductas para ellos criminales respecto a cada patrocinado. Kenji Fujimori, a lo largo de toda la actuación y la oralización del Ministerio Público, no ha cometido ningún ilícito. No ha hablado absolutamente de algún beneficio económico por la intermediación constitucional y reglamentaria que tienen todos los congresistas de intermediar para ver proyectos de inversión pública. Los 130 congresistas hace más de 3 décadas, con todos sus asesores, tienen la obligación, según el artículo 23, inciso F del Congreso de la República, de intermediar entre los ciudadanos y el Estado y entre los gobiernos locales y regionales del Estado sobre obras. Lo que es delito, señores, es aprovecharse con un beneficio económico de esas obras. No existe ninguna obra, no existe ningún alcalde, no existe nada en este proceso judicial. Sin embargo, la Fiscalía no ha tenido la lealtad con el juez, que merece saber la individualización de cada uno de los hechos. El señor Kenji Fujimori, ni antes, ni después, ni durante el audio, menciona un beneficio económico. Kenji, sobre tu hermana, ¿tienes algún comentario? ¡Kenji es inocente! ¡Kenji es inocente! ¡Kenji es inocente! ¡Kenji es inocente! ¡Kenji! ¿Qué opinas de la prisión preventiva de su hermana? ¡Kenji está investigado por presunto delito de violencia! ¡Kenji, la situación de tu hermana, qué comentario tienes, por favor! ¡Nos va a seguir ignorando, señor Fujimori! ¡Pablo, esta persona es hermana! ¡Cuénteme cada vez también lo que ha tenido! ¿A dónde? ¿Qué obra? ¿A cambio de intentar a su padre? ¡Kenji no está solo! 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 ¡El pueblo está contigo! ¡Kenji, amigo! ¡El pueblo está contigo! ¡Kenji, amigo! ¡El pueblo está contigo! ¡Kenji, amigo! ¡El pueblo está contigo! ¡Kenji, amigo!
Bendiciones. 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 ¿Por qué se vas a responder? Bendiciones. Sube. Sube.